Yo toda mi vida he vivido en el campo, trabajando la chinampa, sembrando, hace muchas generaciones atrás. Para mí las chinampas es la vida. Para empezar, vamos a preparar la sopa de milpa. Lleva flor de calabaza, calabacita, hongo, granito de maíz y espinaca. Chile poblano en rajitas. Los tostamos, los desvenamos. Son productos que crecen aquí en nuestro entorno. Entonces es de lo que vivimos, de los vegetales. Bueno, las rajitas. Aquí nosotros tratamos de que todo el producto que se siembre sea orgánico, porque sí varía mucho el sabor. Nosotros aquí los abuelos, para hacer la siembra, primero pedían permiso a la tierra y ya después venía la siembra. Ahora nos hemos dado cuenta de que, pues, si seguimos ese mismo proceso, el producto, las verduras, siguen siendo como años antes. Seguimos con los tlapiques. El tlapique es un tamal de pescado con sus condimentos, que es epazote y cebolla y chiles y el pescado. Se envuelve en las hojas de maíz y se cose a vapor. Ese es el tlapique, el tamal de pescado. Todos estos platillos son prehispánicos, se vienen elaborando desde Moctezuma y los mayas. Desde esa época era lo que más se preparaba en esos tiempos. Pues para mí las chinampas es lo más importante de mi vida, ¿sí? Porque de ellas hemos vivido generación tras generación. Pues antes Xochimilco para mí era un paraíso. Todas las chinamperías estaban sembradas. La que no estaba sembrada de vegetales, estaba sembrada de flor. Entonces era una cosa hermosa y un aroma, porque la flor de alelí despertaba un aroma, bueno, riquísimo. Y veía yo lleno de mariposas, el agua antes estaba más limpia, donde nos metíamos al agua y eran los pescaditos o las ranitas. Y yo tengo todos esos recuerdos y les digo a mis hijos, hay que cuidar, en lo que a nosotros corresponde hay que cuidar. Las chinampas dan mucho trabajo a mucha gente, entonces para mí es importantísimo. A mí no me gustaría que se perdieran las chinampas. Ya agarró, ya empezó hasta a tronar. Seguimos con verdolagas en salsa verde. Este es el tomate que se está cociendo para hacer la salsa para las verdolagas. Ahorita que se cosa bien, le decía que como aquí en el campo pues no tenemos luz ni nada, entonces reventado. Va a agarrar otro sabor, ¿sí? Que cuando se muele en licuadora. Y aquí tenemos las verdolagas. A dejar tantito esto aquí y vamos a poner el tomate, no les vaya a salpicar. Estos platillos han ido así que trascendiendo de generación en generación. Me enseñó mi abuelita, después mi mamá, mi suegra, desde nuestros
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Aquí estamos cociendo la carne de puerco. Y trozos pequeños para que les concentre el sabor del tomate. Mucha gente disfruta de estos platillos, ¿sí? Que para nosotros son pues, deliciosos. Y queremos que toda la gente los conozca, los saboree. Le digo a mi esposo, ¿qué ha de decir? No, no, siéntese también para que coma de su propio veneno. Hay que sembrar para que pues venga gente y consuma nuestros productos y los lleven a otras partes. Y mientras nosotros estemos trabajando la tierra, pues nunca nos va a faltar. Podrá haber hambre en otros lados, pero a nosotros nunca nos va a faltar.